muchas gracias. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Señor Ministro de Educación, señor Alcalde de Ciudad del Rímac, señor joven Alcalde Escolar, señor Director de la Institución Educativa 2099 Rosa Merino, apreciadas, apreciados profesores y personal administrativo de esta hermosa Escuela Bicentenario. Queridas y queridos alumnos, hoy en el presente los atendemos, por ustedes son el futuro que nuestra patria espera de grandes profesionales y grandes líderes. Señores padres de familia, señoras y señores, queridos alumnos y maestros, es reconfortante compartir esta inmensa alegría al inaugurar vuestra institución, nuestra institución educativa Rosa Merino, que hoy se convierte en la 17ª Escuela Bicentenario. Una institución que además lleva el nombre de la soprano que interpretó allá en 1821 nuestro bello himno nacional. Por ello, tiene como objetivo y lema forjar el camino a la excelencia y formar nuevas generaciones con valores que permitan construir un Perú y un mundo mejor. Objetivos que mi gobierno comparte y plasma en instituciones educativas modernas, con el equipamiento necesario, como lo que acabamos de caminar por sus aulas y verificar que tienen la infraestructura adecuada para un aprendizaje adecuado. Ya me hubiera gustado tener un colegio así cuando era niña, o a cuántos padres de familia les hubiese gustado llevar a sus niños a unos colegios como el que ahora estamos entregando a la comunidad educativa a lo largo y ancho del país. Queridos alumnos, aprovechen esta oportunidad, este colegio construido en 11 meses, en 11 meses, no en 30, 40, 50 años, en 11 meses. Y lo que es más importante, que en esos 11 meses que se iba construyendo el colegio, no hubo ni un signo de corrupción. Estamos trabajando de manera honesta, de manera honrada, y así tiene que ser siempre. A quien le duela, por ahí andan unas voces trasnochadas, criticando. Algunos por ahí dicen, la presidenta no se comunica, ya 68 días. Mi mejor comunicación es con ustedes, con trabajo, con resultados, con hechos, con obras. Esa es la comunicación que yo traigo al pueblo. El abrazo. La sonrisa, el sentimiento que nace del corazón. Esa es mi mejor comunicación con el pueblo peruano y lo venimos haciendo, entregando cada obra, cada destrabe de obra y seguiremos avanzando, comunicándonos así, de esta manera con el pueblo. Y que la prensa lo tome así. Esta es la mejor comunicación que hace la presidenta de la República. Esta nueva infraestructura demandó una inversión de más de 61 millones de soles y acogerá en sus aulas a más de 1.260 alumnos de inicial y primaria. Vengo del salón de 3 añitos y los niños qué bien reconocen las letras, los colores.
están construyendo con sus legos, sus colegios, y ya no tienen esa idea minimista. Están construyendo edificios. Y cuando les pregunto, ¿qué estás construyendo? Mi colegio. Eso es lo que queremos dejar en ustedes. Ideas grandes, ideas que se construya una patria inmensa, de calidad, con mejores hospitales, mejores colegios, mejores aeropuertos, mejores carreteras, más puentes para comunicar y unir a nuestros pueblos. Eso es pensar en grande y no en pequeñas cosas que no nos quitan el tiempo. Este colegio, su colegio, nuestro colegio, cuenta con salas de uso múltiple y aulas de psicomotricidad. Hoy día hemos visto la educación vial con los niños que pasaban allí, se paraban ante un semáforo o se paraban cuando el policía les decía para que pase el peatón. Eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros niños. El respeto entre ciudadanos, las reglas de conducta en la ciudadanía. Así como esta escuela, hasta agosto de este año hemos entregado otras 20 escuelas bicentenario que benefician a más de 30.000 estudiantes con una inversión que supera los 1.300 millones de soles. A fin de este año estaremos inaugurando la escuela número 31 y 44 más a nivel nacional en el 2025, lo que hará un total de 75 instituciones educativas nuevas a favor de más de 118.000 escolares. Pero yo quiero tomar las palabras y el sentimiento de la niña. ¿Cuál es tu nombre? Aldana. De Aldana. Me dice, presidenta, yo no me quiero ir de mi escuela y estoy en el último año de primaria. Mi escuela está bonita y me da pena irme porque no tengo un colegio secundario así de bonito. Así es que, ministro Morgan, sí, presidenta. Señores del Bicentenario, rascaremos la olla para hacer un colegio secundario aquí en el distrito para el 2025. Y también, señor alcalde, su avenida Mancaes, cuente con esa pavimentación. Ese es el compromiso de esta presidenta, de esta mujer andina, que no se rinde ante tantas mentiras y ante tantas críticas. No pierdo el tiempo en ello. Diariamente estamos pensando cómo llevar mejor desarrollo a nuestro país, a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros estudiantes. Darles la tranquilidad a los padres de familia que cuenten con escuelas que valga la pena, donde sus niñas, sus niños, sus hijos adolescentes reciban la enseñanza que se merecen. Ese es el compromiso de esta chalhuanquina que va a caminar por todo el Perú para dejar mejor educación, mejor salud, mejor calidad de vida para todas las peruanas y todos los peruanos. Pero esto no lo voy a hacer sola. Tenemos que trabajar en unidad, en un solo equipo. Cuando todos nos unimos, cuando todos nos abrazamos, nos hacemos más fuertes. Y nadie ni nada nos podrá dividir. Sigamos avanzando en esa meta de construir un Perú mejor, de construir el desarrollo de la patria, de construir mejor ciudadanos, de construir mejores estudiantes. ¡Que vivan los estudiantes y que viva el Perú! ¡Muchas gracias!